¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la saga de este juego llamado Halo. Y hoy toca Halo 3. Terminamos el 2, el viernes. No es cierto. Jueves, miércoles, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar. El Halo 3 tendría. No tengo el Halo ODST. ¿Sí lo tengo? ¡Ay! No, no. Oh, mamón. Ya, perdón. Me equivoqué de dedo. Digo, error de dedo. Entonces, vamos a empezar. No, desactivado. Es normal, ¿no? Tampoco le quiero dar. No, esto no, porque quitan puntos y logros. ¿Qué es esto? No. Esto sí y esto sí. Y ya. Sí, nada más. Aceptar calaveras y empezar. Vamos a darle. Continuar. Vamos a darle a este hermoso juego. Chale, ¿por qué no tengo el ODST? No es uno de mis juegos favoritos de Halo, el Halo ODST, pero tiene lo suyo. Me dejaron escoger. ¿Te lo conté alguna vez? Escogí el Spartan que quise. Ya me conoces. Investigué. Observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras. Al igual que los demás, eras fuerte, rápido y valiente. Un líder nato. Ya sé que Pero soy tú tenías todo eso, algo que baby. los demás no tenían. Algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Suerte. Un pit. Ah, verdad. ¿Estaba equivocada? Cuando el tráiler de este Halo salió. ¡Qué emoción! Esto En va ese mal. tiempo Maldición. ¿A yo qué distancia pensaba cayó? que 2 kilómetros, fácil. las Atentos. gráficas se veían reales. Los humanos no se veían tan cabrones, pero Médico, todo la lo armadura se demás, cerró. Me el acaba de decir que se absorbió cielo, la mayor parte del impacto. No lo sé, sargento mayor. El pasto, ¿no? El tráiler era de dos niños que estaban acostados, un niño y una niña, viendo el cielo. Y ese tráiler se veía poca madre. La verdad es que se veía muy, muy padre. Y afortunadamente he Fin de jugado recta de casi línea por todos los radar. juegos de Halo, Equipo para levantar carga que es una pesada. de mis sagas No lo vamos a favoritas dejar aquí. de los No, no videojuegos. lo van a hacer. Maldito loco. ¿Por qué saltas siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú. Y a mí no se me da bien hacer rompecabezas. Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una Está chica en tu corazón, si güey. sabes que no puedes cumplirlas. Se quedó atrás. ¡Cabo! ¡Dese prisa! Lo siento, señor. Tu armadura está parcialmente bloqueada. Mira arriba, señor. Bien. Ahora aquí abajo. Bien. Hey, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo que Todo abajo? comprobado, sargento mayor. ¿Quieres que venga a ayudarte a tu mamá, cabo? Ya está listo para partir. ¿Quién es ese perro?
Jefe, alto. El Inquisidor está con nosotros. Vamos, vamos. Ya tenemos bastante de qué preocuparnos sin que se intenten matar el uno al otro. Y ni siquiera nos ha dado un beso. Debemos irnos. Los Bloods tienen nuestro olor. Entonces les debe encantar el olor a verde. La diferencia de este juego a los dos anteriores es que aquí, cuando jugabas en cooperativo, en lugar de que te apareciera un Spartan, ¿no? O sea, dos Spartans, o en el caso de usar al Inquisidor, te aparecieran pues, los dos Inquisidores. Aquí uno controlaba al jefe maestro y el otro controlaba al Inquisidor. Muévanse y en silencio. Vámonos. Quítese, pendejo. Llega al río para la eyaculación. Ah, no. Evacuación. Jeje. Que empiece el espectáculo. Para mí, este fue uno de los últimos Halos buenos, ¿no? El ODST casi no me gustó. El Halo Wars tampoco me gustó. Entonces ahí yo ya estaba diciendo, pues se perdió. Repite, sargento, no se entiende bien. Halo, ¿no? Ya no es lo mismo. Y después vino, si no me equivoco, el Halo Reach. Si permanecemos juntos, nos van a descubrir. Hay que dividirse. Halo Reach, que para mí, jefe, ve con el Inquisidor hacia el también río. Ha sido uno de los mejores juegos de Halo. El Reach. Y bueno, ya después vino el 4, que tampoco me gustó. ¡Ah, esos perros! El 4 y últimamente el 5, pero pues el 5 no lo he jugado. Entonces, pues no. ¡Ese perro! ¡Vamos! ¡Muévanse, perros! ¡Adelante! Pero bueno. Aquí no hay cambio de gráficas como en los en el 2 y en el 1. Así que no se va a poder ver la diferencia, porque según yo sí hay una diferencia no tan cabrona, pero la hay. Lo que no me gusta es la pistola. Está muy lenta. No sé si al cambiar las gráficas se hizo así o qué pedo. Aquí hay una calavera. No puedes pararlo. ¿Qué logro es? Otra calavera saqué. Digo, otro logro. Sí. Me lleva al carajo. No me gusta que sea tan pinche lenta. ¿Por qué es tan lenta la pistola aquí? Bájale a sus huevos. Che gordo. Oh, cabrón. Gracias, el Inquisidor. ¿Qué dijo, pinche gordo? Desde que salieron los Brutes, me cagan la madre. No me gustan los Brutes. El valor que exhiben ahora los Grunts no es más que temor. Cuando logremos vencer, prefiero al Covenant. Todo aquel que sirva a los profetas será castigado. ¿Aquí qué hay? O de aquí vienen estos güeyes.
¿Dónde va este güey? ¿Ah, si era por aquí? ¡Durmientes! Elimínenlos y en silencio. ¡Tome, perro! Creo que ya me vieron. Bueno, bueno. Yo creo que sí voy a cambiar la pinche pistola porque está demasiado lenta. Bueno, vámonos a darnos en la madre. Pero no he agarrado ninguna granada tampoco. ¿Dónde ese pinche cerdo? ¿Esta cuál es? ¡Hala! La de los brutes. Hace mucho no jugaba el Halo 3 y pues obviamente no me acuerdo de los controles. No me acuerdo muy bien de los controles, pero no hay pedo. Ahorita me pongo al corriente. ¿Qué dijiste, pendejo? Dime dónde está. Bésame el culo. Déjelo, perro. ¿Qué te crees, pinche cerdo? ¿Está usted bien, soldado? Quítese. Uy, güey. Es que se había vuelto loco. Phantom. ¿Todo despejado? Inmovilizados. Pues ya viste, güey. Bien. Y no hay nada. En la madre. Rifle de precisión. Se le vinieron encima. ¡Quítese, perro! Vámonos. Pero aquí había un árbol. No me acuerdo en qué parte está, pero me acuerdo que es en esta misión, en la primerita. En donde hay una familia de monos. Ay, cabrona. Me espantaste. Quítate, pinche vieja. ¿Qué pasa? A ver, aguanten, aguanten. ¿Recuerdas de nuevo a Mombasa? Jefe, los Pelicans están en el río. Tenemos compañía, deprisa. A ver, aguanta. Ah, vámonos al desmadre. No sé si ya se me pasó ese pinche árbol. Ah, qué pendejo, no le di a nadie. ¡Quítese, perre! No, creo que sí ya me... Ay, ese pinche joto. Puso su escudito. ¿Qué dices, güey? Quítese, pinche gordo. ¡Vamos! Vete, güey.
Boom. Pero si hay alguien. ¡Nos atacan! Bien, estos güeyes casi no sueltan granadas, ¿por qué? ¡Háganle saber que estamos aquí! ¡Buena muerte! Ah, ya lo había matado. ¡Ah, qué pedo! También una hermana, culo. Quítate, pinche inquisidor, güey. Lo que no me acuerdo de este Halo es que si en todas las misiones te acompaña el inquisidor o hay algo que sí se separan. Los Banshees volverán. ¡Rápido! ¡Vuelvan a la selva! Ya estás, güey. Pájaro cayó. Medio kilómetro río abajo de su posición. ¿Qué disparas, perro? Ah, ya te maté. Súbete. Ah, miren, creo. Ojo, como que tu pájaro cayó, güey. ¡Refuerzos! Sí, es por acá arriba. Si no me equivoco. ¿O es allá? ¿O lo habrán quitado? ¿Quitaron ese pinche easter egg? ¿Quién le disparas, hijo de tu pinche? Encuentra a Johnson antes de que lo capturen. Pues que este perro se quite, güey. ¿Qué quieres que vea? Ese güey. Ah, estos pinches grunts ya son groseros, ¿eh? Me dijo cabrón. Búsquenlo. Tome plomo. ¿Me podré subir? El güey. Ay, mira, papá. Aquí está esta hermosura. A mí me gusta mucho el francotirador de este pinche juego. ¡Un bitch! ¡Uy, cabrones! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, este joto! ¡Me va a matar, güeyes! ¡Apóyenme! ¿Ese es el último? Hasta el momento no se ha vuelto loco ningún... brute. El sargento. Aquí, ¿dónde está ese pinche easter egg? Mira, perfecto para usar un franco. Quid pro quo. ¿Han visto cómo preparan la trampa? Yo la haré saltar. Ese güey.
¡Ah, oh, estos pendejos! ¡Oh, mames! Ya le iba a dar al... Y no le... No hay pedo. Vámonos al desmadre. ¿Qué dijiste, pendejo? ¡Oh! ¡Holy shit, baby! ¡Ábrase! ¿Qué güey que se cree? ¡Uy, cabrón! Me pareció un pinche enano por acá. ¿Quién le disparas, güey? ¡Pum, bitch! En su pinche jetita. Este pendejo. ¡Ah, no, 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 no! Tú no vengas, güey. No mames, ya mató al inquisidor. ¡Ah! ¡No! ¡No mames, ese perro! Tiene contrástico de tu pinche madre. Ah, ya se volvió loco, ¿eh? Sáquese a la verga. ¡Ay! ¡Este perro! Bueno, aquí... El chiste... Ponele perros. El chiste es matar a ese pendejo antes de que se vuelva loco, ¿no? Toma, bitch. Ah, no mames. Ya mató al inquisidor. Otra vez, creo. Ahí estás, güey. ¿Puedo agarrar su mazo? A huevo. Ahora sí, pendejo. ¿Qué dijiste? Se a chingar a su madre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya se murió el inquisidor. Piedad tu puta madre. ¡Ay, cabrón! ¿Viviste, güey? Tome, perro. ¿No te vas a morir? Pues chingas a tu jefa. Bien. Murió su mejor amigo. No mames, y todos son iguales, güey. Como los pinches chinos. ¿Aquí no está el Johnson? Aquí está. No es tan divertido como parece. Corta la energía. Estamos empatados. ¿Qué pedo, Johnson? ¡Cállese! Kilo 2-3, ¿cuál es tu tiempo estimado? Inminente, sargento. Vamos a agarrar esto. Busquen una cobertura, tenemos que despejar un camino. El perro, perro. Cañonera aliada viene disparando. Sigue vivo. Se acerca un pelican. Perfecto. Déjenmelo a mí.
Vamos por esos güeyes. ¿Quieren guerra? Les daremos guerra. ¡Oh! Ese güey, ¡nos está masacrando! ¡Focus! ¡Un Phantom! ¡La veo! ¡Esperen! ¿Otro? ¡Abro fuego! ¡A cubierto! ¡Phantom menos! ¡Ya van todos! ¡Lleva la verde! ¡Ese pinche negro! Se murió. Pedo inquisidor. ¿Unos besos o qué? Ese era uno de los es mi lugar, güey. Uno tenía que morir, ¿no? No me toques. Che negro, loco. Yeah. IFF confirmada. El contacto es nave de descenso Pelican. Kilo 2-3, cambio. Recibido. ¿Alguna noticia? Sierra 117 a bordo. Solicito aterrizaje prioritario. Cambio. La cubierta es tuya, desciende. Pues nunca vi el easter egg de los monos. Según yo, si no es que me equivoco, lo quitaron. Lo quitaron de la misión. Pero no me acuerdo. Bueno, aquí termina la primera misión de Halo 3. Empezó tranquilito, ¿no? Facilito. Pero pues como en todos los Halos, así empieza, así empiezan los juegos y de repente mocos, güey, te la dejan ir con todo y bolas. Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, que está en la biografía de mi Twitch. En mi canal de YouTube pueden encontrar todas mis redes sociales y pueden pasarse a ver mis demás videos. Y si les gustan, denle like, compartir y suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, babies.